allá. Estamos todos bien. Nosotros quedamos solos con la señora. Sí, tiene esa volada. Mira. La señora Rosa y, mucho gusto. Y don, hola, ¿cómo está usted? Don Gonzalo son como los dueños de casa, así ya. Que entonces antes de echar los botes hacemos alguna cosa, una sí, pequeña una ceremonia, pedimos permiso. Sí. Nos venimos a acompañar y apoyar con el mayor respeto porque hola, ustedes hola. Son los que saben de todo lo que hay aquí. Brujo, rey. Perdona ya hemos una guaita, tu turista, si quieres, yo que lo favorezca, señor. Sería todo el más. Así que conversación de lompo es larga. Ya es larga, ¿no? Sí, es larga. Hacerla más o menos. Claro. Sí, Carlos, una consulta. De la entrada de la Cortume y después de allá donde hacen la ceremonia indígena. Les cuento. El martes cuando hicimos la bajada demoramos 6 horas hasta la desembocadura del lago. Ahora somos más, puede que moveremos 7 o 8 horas, pero vamos a tratar de ir rápido. Pero también vamos a tratar de navegar rápido. Tenemos poco tiempo y tenemos que ajustarnos a eso. Los periodos se dan dos en el túnel, porque en el año 1973, cuando se produce el golpe de Estado, ¿cierto? Ante la supuesta toma o asalto del rebelde en el túnel, la gente que se va del país, ¿cierto? Se reorganiza en el extranjero e ingresa al país el año 1981. Fallan los contactos de redes con Santiago, la gente es avistada por los campesinos de la zona, por la gente que es maderiada hacia arriba, son denunciados ante carabineros y carabineros empieza la búsqueda de todo este grupo que había ingresado. En total fueron 15, su mayoría era gente de acá, en su totalidad eran alrededor de 6 personas de acá, de la mente nacidas y criadas en el Pume, las que habían vuelto al país. Los demás venían de otros lugares. ¿Verdad? Sí, en el fondo la enseñaron a la gente a sembrar, eso vino. Sí, dentro de otra cosa. Aparte del tema ideológico. Del tema ideológico que ya se estaba viviendo desde hace mucho tiempo acá, porque tenemos cierto de que la primera vuelta aquí dentro del fondo fue en el año 1940. Nadie tiene su trascendencia histórica también esta casa, que fue el lugar donde se hospedó el presidente Salvador Allende en su visita en el túnel en el año 1972. Bueno, acá se sabe claramente que si llegara a hacerse la central hidroeléctrica no hace nada, muy buena mirada para las comunidades y tampoco plan turístico. Porque las empresas no es un impuesto de trabajo, como ellos dicen que va a ser un impuesto de trabajo de 2.000 trabajadores, 200, 300. Esa es una mentira, ahí van a trabajar personas profesionales. Personas que tienen educaciones, enfierradores, qué sé yo, maquinistas, jamás vamos a tener trabajo con ellos. Ellos que digan que van a tener un impuesto de trabajo, eso es una mentira. Esa, yo creo que esa visión la sabe toda la gente, ¿no? Claro, de repente dicen, la inversión es para un país, el país necesita energía. Pero eso de repente no es una verdad, oiga. El trabajo acá es para ellos. Entonces acá nosotros, como parte chileno, nosotros, pucha, no vamos a decir que nosotros le van a dar una luz gratuita,
porque se instaló una central hidroeléctrica dentro de una comunidad. Nosotros acá vivimos, la mayor parte, el 100% de las personas viven, no sé, pues de pocas crianzas. Ahora mismo que ya se está dando un emprendimiento al plan turístico, se le está abriendo más espacio. Son de otros países, vienen a ver la naturaleza, qué sé yo, la parte del, pues, del paisaje que hay acá, lo que es playa, los balnearios, ríos, las naturalezas, y no ver contaminaciones. El terremoto del año 60, como que se dividieron las aguas, se abrió esa parte del camino que pasaba por la comunidad, que colindaba con la comunidad Lorenzo Carimán y con la Pañilé. Entonces, cuando se dividieron estos terrenos, cuando se abrieron las tierras para el terremoto, muchas personas sepultadas aquí por debajo, y de ahí fue que esto se hizo una isla. Entonces, de esa manera, ahora quedamos encerrados, con un riesgo bastante grande que viene un sismo en escala de 7. Puta, quedamos sepultados en dos tiempos. Entonces, es el cuidado que hay en que un túnel del carácter que quiera hacer Central Hidroeléctrica acá en la Cortume, hay que pensarlo muy bien. De repente hacer un viaje así, en un recorrido en bote, en qué sé yo, ahora con los callos. Después, cuando a lo mejor tengamos la central ahí, podremos navegar el río, podremos navegar el lago. Realmente, el día bueno nosotros cuando radicó estas tierras, hablaba pues idioma mapuche, idioma. No pudo nunca radicar la tierra hasta que tuvo que buscar dos personas, intérpretes de lengua, para que le interpretaran la radicación y para que así los documentos que se hizo en el año 1913 radicaran por el legítimo derecho que era él, el propietario de nuestras 50 hectáreas de terreno que había acá. En el estudio que hizo Lendesa, a la comunidad de ustedes ni la nombró, como que no existía la comunidad curiñal. Tuvieron que volver a incorporar el estudio y hacer una nueva presentación del estudio de impacto ambiental. Simplemente la habían ignorado. Dentro de Willow Willow, al menos, y como todo el territorio, estamos inmersos en la reserva de la biosfera y estamos justo dentro del área núcleo de la reserva. Se supone que no deberían hacerse este tipo de proyectos. Este bosque corresponde como el 0,9% del bosque húmedo templado a nivel mundial. En este trayecto, las especies representativas, vamos a ver mucha tepa, mañigo, boihuec y ulmos. Y bueno, dentro de las especies más arbustivas hay harto matico, murta, michay. Ahí vamos a ir viendo todas las preguntas que tengan de están saliendo dos quebradas por el cerro. En el invierno, en mayo, en junio y julio, aparecen como 6-7
quiebras más, pues entonces eso mismo va revocando a juntarse el agua. Si el agua en el tomo no tiene más salida para abajo, perfectamente que si llega ese voltaje de agua que va a llegar ahí, estamos cueteados. Y ahí es donde nosotros estamos viendo quién va a pagar los daños cuando se venga la central hidroeléctrica, quién se va a hacer cargo. Hay personas de que si negociaron, negociaron su derecho, bueno, ellos tienen bien puesto la mente que a lo mejor ellos nunca van a ser perjudicados a largo tiempo, pero nosotros que estamos acá, sobre todo la gente de aquí del Bajo, que está casi a un solo nivel con el lago Letume, son los que están corriendo riesgo. Entonces el resguardo que nosotros tenemos, que pues a no perder lo poco o nada de terrenos que hay. Han habido partes de quebrada que se está secando también, se están trasladando las vetas por otro lado. Entonces esa es la parte también que hay que tener mucho cuidado con las aguas, que el agua es el sustento a la vida, es parte de del ser humano, corta el pasto para sustento a los animales en invierno. Y poca siembra que se da también. Entonces esa es la parte que nosotros quedamos aislados y ahora en este momento estamos sufriendo de consecuencias en tiempo invierno. Y así mucha gente, no solamente nosotros, aquí la comunidad de Tangui, la comunidad de Tangui legítimamente, eso se va lo cortó con agua para el invierno. Entonces aquí arriba empieza a sufrir de las consecuencias hasta aquí el mío, hasta donde entraron los calles en estos lugares, por ahí. Esa es la parte que con Antonio Gurillán, con el viejo abuelo, nosotros hacía esas cosas antiguas. Él hacía señalaba a sus animalitos, hablaba de idioma mapuche, le pedía a nuestro señor, a las tierras, a su terreno, que lo tenga bien, que le dé suerte. Y todas esas cosas hacía mi abuelo en aquel entonces cuando él vivía. Hay algunos pellines, bulmos, se ven también ahí olivillos, guayes, coigües, también hay una matita por la orilla. Aquí hay naturaleza y cada lugar tiene su don, tienen sus reyes que manejan lo que es parte del rey del agua, reyes terrenales de la tierra también. Y ningún lugar está sobresuelto, siempre hay un don, ese don cuida los terrenos y es una pena que un día tengamos que lamentar eso tan doloroso como cuando ya esto lo tengamos perdido. Y eso es lo que nosotros de repente luchamos con bien de una sociedad y de muchas personas, sobre todo personas antiguas que tienen sus 60, 70 años, están acostumbrados de vivir y tranquilamente en sus terrenos, en sus lugares. ¿Cuántas comunidades son las que les... ¿De dónde? Del río Fuy. ¿Del río Fuy? Claro. ¿De acá? Claro. Y este lo van a sacar para afuera, porque no se toca el cerro, porque no se va a montar todo. Y aquí van a hacer un puente en esta parte. ¿Y así van a acumular el agua? Claro. Van a abrir aquí abajo el desagüe del agua. O sea, como el salto de huevo que fuimos a ver allá. Mira la claro,
abajo, se me cae igual. Haciendo mi tesis sobre comunicación intercultural, pero en el marco de un conflicto ambiental. Y estoy trabajando con Pablo y María, que son antropólogos, y bueno, en realidad igual están en lo mismo haciendo tesis, y más o menos llevamos 2 años trabajando acá con las comunidades. Y venimos acá eventos o cosas que se organizan, o tratamos de venir en la medida que sea posible también. Esta es una reserva de Tranquil, de los Carabillos. Aquí se junta el río que viene de allá de Quilmeo, junto a este el río que llega aquí, en esta parte. Este es el río antiguamente que no era río, eso. Este se hizo río para el año 60, para el terremoto, se hizo un río grande, aquí dentro de Tranquil. Este cambio de agua, se dan cuenta que este agua no corre muy fuerte como la que hay arriba. No tiene corriente. Entonces este agua casi está rebalsado, casi a un nivel con el lago Urtume. Desde que llegué acá hace 8 años que hago actividades de montaña como aficionado y actividades de kayak, de travesía. Hemos navegado por todos los ríos que hay acá, que hay pero infinidades de ríos donde se puede hacer de todo lo que es náutico. Kayak, travesía, kayak de slalom. Destacamento guerrillero Tommy Lautaro. Lautaro era nuestro ejemplo. Con nuestro proselitismo lo que quiero hacer, pero es una historia de este lugar. Y de gente que luchaba por algo que creía. Y sin pretender ofender a nadie. Yo cuento esta historia porque la tengo. Mis mejores amigos murieron en estas montañas. Y eso lo quiero compartir porque hoy día muchas veces los jóvenes creen que el mundo siempre ha sido así y va a tener que seguir siendo así. Nos guste o no nos guste. Pero hubo un tiempo en que los que creían en algo hacían lo que creían que había que hacer. Esa es la parte que nosotros, la visión que estamos luchando. Pero lo estamos haciendo de buena manera, ¿no? Con respeto a la autoridad y con respeto a toda la que es parte del medio ambiente y toda la gente que tiene que ver con el cuento. Personas que la guían más en la parte de las leyes y personas que realmente, legítimamente, tienen que luchar por el derecho que corresponda. Bueno, respeten la ley. Será muy escasa, no será tan poderosa la ley del pueblo indígena, de las comunidades indígenas, pero respeten los derechos de las comunidades indígenas que existen acá por cientos de años. Ojalá que el gobierno también, el Estado y el chileno, que tenga buena visión con esto y, bueno, respete la parte de las comunidades indígenas que existen en esta zona sur de Chile, no solamente acá en el sur, a nivel nacional. Quizás estamos dando una lucha muy grande nosotros contra la central eléctrica que es Endesa, y nosotros hasta el último vamos a decir el no contra la empresa Endesa. Es el tema que estamos quizás con gran dolor en vuestra mente, en vuestro corazón, pues debido a que esta empresa los viene quizás a quitar vuestros derechos que nosotros tenemos acá, que tenemos esta tranquilidad, estas aguas, que son aguas santificadas que Dios los creó la, quizás estos montes, estos valles, todo lo que se ve, Él lo creó y el hombre lo viene a destruir. Quizás nosotros vamos a dar la lucha, somos pocos, quizás a veces los bajoneamos, quizás un dolor. No es fácil ir adelante de una directiva,
para mí que soy una dirigente no es fácil, pero Dios me dé la fuerza para yo cumplir esta labor y darle fuerza a mis otros peñis que están quizás con muchos sacrificios, que esta juventud, logrando este sacrificio entre todos. Quizás unidos a lo mejor lo vamos a vencer, y si no fuera así, bueno, Dios, lo dejamos en las manos de Dios, porque Dios es el que pone, porque dueño de vuestro corazón y vuestra mente es Dios. Que el día de mañana no sea que vamos a entregarlo tan fácil a las empresas. Con el tiempo no vamos a tener agua y tenemos que comprarle el agua a ellos. Así que yo no estoy de acuerdo con las empresas Endesa Español. Y también yo estoy harto sentida porque en mi campo a pasar el túnel, en mi campo, arriba en la comunidad Juan Quintumán, yo soy del lago en el Tume Alto. Así que no estoy de acuerdo de que pase Endesa, molestar mi terreno. Y ahora está poniendo eso antenas en todas partes. Ya pasó la contalla que como 7 antenas va a poner. Y eso yo no estoy de acuerdo porque eso trae muchas enfermedades. Así que no quiero por nada del mundo que llegue Endesa a molestarlo a nosotros que somos mapuches. Estamos defendiendo los derechos. No, nosotros somos nacidos aquí, tenemos que defender lo propio. No desde la empresa. La empresa viene acá a hacerse dueño. Y ahora la empresa tiene cerrado allí arriba. Ahí arriba tiene recinto privado, puso portón, no sé cómo puede ser que avanzando tanto esa empresa. No hay atajo, no hay nada. Si usted nos embarca el carro de nosotros, va a estar muy mal y no va a tener ningún derecho. ¿De qué manera vamos a tener un derecho que nosotros somos nacidos, somos mapuches nacidos en esta tierra que nos dejó mi Dios? Aquí está la fuerza de nosotros, ahí está el rehue. Yo cuando la hace, ahí el azul, dejo el mejor cordero para Dios. Y tengo mucha fe y yo lo he pasado bien con mi familia, y así estoy pasando. Dios me ha dado vida, tengo 75 años ya. Y todavía estoy bien, porque también han sufrido ustedes por allá para venir acá, ¿no? Pero vamos a salir adelante y Dios lo ayudaré. Todo eso es más, gracias. Creo que tuvimos una jornada muy bonita, creo que todos lo disfrutaron al máximo. Por un momento pensamos que iba a ser un poco más largo, pero finalmente el esfuerzo de todos los que remaron hoy dio su fruto y llegamos sin novedad hasta este importante punto. Gracias a todos quienes hoy pusieron un granito para que esta actividad resultara, y felicitaciones a todos por esta actividad. Nosotros trabajamos en la parte de la cicletada, veníamos desde Puerto Fuy, también pudimos conocer los otros lugares por allá, y solamente eso, siempre hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar en contra de estas centrales, porque lo único que hacen es destruir las comunidades, dividir a la gente, que se olvide lo más importante, que antes que llegaran ellos habían otras cosas que nos unían y que ellos vienen a destruir. Y se trata de recuperar eso, de mantener la unión, que si nosotros no hacemos las cosas, nadie las va a venir a hacer por nosotros. Y solamente eso, agradecer que por la oportunidad de trabajar acá, de conocerlos a ustedes y poder hacer algo también por la lucha que se está haciendo en estos lugares. Solo eso. Thank you.